Caso 742. El caso del esposo de Verónica, que hizo un pacto. Muchas veces hemos escuchado, es que alguien hizo un pacto con el demonio. Escuchamos de un artista famoso, ¿no? Un virtuoso de la música. Es que hizo un pacto con el demonio para tener éxito. Un pintor para que sus pinturas fueran cotizadas mundialmente. Siempre hemos hablado de todo esto. Conozco casos de personas que, una persona que era música, es músico, y gracias a esto, pues ha tenido mucho trabajo en su localidad, en su grupo musical. Pero él está consciente de que tal vez la factura que va a tener que pagar sea muy elevada. Personas muchas veces por desesperación, por ignorancia, que hay ocasiones que dices, es que nomás lo dije así, no hice un gran ritual. Y me empiezan a suceder cosas. Pactos, por ejemplo, para tener riqueza, o muchas veces para el simple hecho del pacto reconocer que el demonio es nuestro señor, simplemente para eso. Pero a lo largo de la historia hemos escuchado muchos. Personas que se han vuelto ricos y después tienen temor a morir porque saben que les van a cobrar su factura. Muchas veces, créame que este tipo de pactos tienen sus consecuencias y siempre se tiene que pagar lo que se promete. Y hay ocasiones que al hacer este tipo de pactos te quitan lo que más quieres. Te dan en lo que más te duele. No en lo valioso tal vez, no en la gran riqueza, pero puede ser en quitarte la vida de un familiar, de un ser querido. Estos demonios no les importa. Ellos vienen por su paga. A mí me prometiste el alma de tal persona, yo vengo por ella. Hay muchas situaciones así. Y créame que hay casos, aunque increíbles que parezcan, existen. Este es el caso del esposo de Verónica, una joven que decidió hacer su vida con un joven que es divorciado. Él tiene dos hijas pequeñas aún, de una de 10 y una de 6 años. Verónica, al momento en que me contacta, me empieza a decir que su esposo tiene comportamientos algo extraños. Por ejemplo, Santiago, nos vamos a acostar. Dice, yo estoy embarazada, Santiago, tengo 6 meses de embarazo. Nos vamos a acostar. Platicamos de cómo estuvo el día, planes al día siguiente, qué vamos a hacer. Platicamos de, perdón, de varias cosas, ¿no? Platicamos de varias cosas, varias situaciones. Y lo que he notado, Santiago, es de que en estas últimas fechas, al quedarme yo dormida, siento que alguien me observa. Siento una mirada penetrante. En una de esas noches, Santiago, que yo sentía esa mirada penetrante, abro mis ojos
y veo a mi esposo mirándome a un lado mío de la cama, los dos acostados mirándome. Entonces yo le pregunto, ¿qué tienes, no? ¿Qué pasa? Dices que quiero platicar. ¿Platicar? Pues ya platicamos. Ya platicamos hace un momento, hace un rato que nos venimos a acostar, ya platicamos. Y él le dice, conmigo no has platicado. Tú no me conoces a mí. Dice Santiago, yo le digo, oye, no estés jugando. ¿Cómo que no, cómo que no te conozco? Si eres mi pareja, ¿cómo de que no? Dice, no. A mí tú no me conoces. Yo quiero platicar contigo. Dice, esa fue la primera ocasión, Santiago. Fue algo extraño. Me di la media vuelta y me quedé dormida. Pero las siguientes noches seguí experimentando lo mismo. Sentir que alguien me observaba, volteaba y él mirándome fijamente. Y decía, es que yo quiero platicar contigo. Dice, pero ya platicamos. Dice, no, conmigo no, aparte. Yo quiero a la bebé. Pues sí, dice, si la quieres, pues eres su padre. Claro que la vas a querer cuando nazca. No. Yo no soy su padre. Pero ella me pertenece. Imagínese la conversación de esta joven con su pareja. O sea, yo no soy su padre, tú no me conoces a mí, pero la niña que está en tu vientre me pertenece. Yo le pregunto a esta joven, le digo, es que es totalmente otro tu pareja, dice. Se transforma, Santiago, es otra persona. La cual yo no entiendo lo que me dice. ¿Por qué me dice ese tipo de cosas? Le digo, bueno, tal vez, no sé, fantaseando un poco, digo, tal vez él hizo un pacto y entregó a la bebé. Y me sorprendió la respuesta de Verónica. Me dijo, sí. Sí, Santiago. Mi pareja hizo un pacto. Dije, ah, caray. ¿Pero por qué? Dijo, mira, él hizo un pacto, Santiago, para tener un cuerpo perfecto. Porque a él le hacía mucho bullying en la época de preparatoria. Le hacían mucho, lo criticaban mucho porque estaba muy gordito. Y él me confesó que había hecho un pacto con un demonio para tener un cuerpo perfecto. Y quiero que sepas que mi pareja tiene un cuerpo perfecto. Entonces, ¿era a cambio de qué? ¿A cambio del alma de esa bebé? Porque todo coincidía, el de no me conoces, conmigo no has platicado, conmigo, yo no soy el papá, pero ella me pertenece. Dice, mira, Santiago, han estado pasando ciertas situaciones que a lo mejor yo no me he dado cuenta porque me quedo dormida. Sus dos hijas vienen cada fin de semana con nosotros. Yo trato muy bien a las niñas, me caen muy bien las niñas, son muy bien portadas. Son muy lindas personas, las niñas. Y yo también soy con ellas igual. Entonces, me atrevo a decir que me quieren mucho. Porque como yo las trato. Siempre les tengo algún detallito a las niñas. Siempre les tengo algún... hacemos lo que ellas quieren. Vamos al cine, vamos a pasear. Vamos por una nieve. Entonces las niñas pues me quieren mucho. Y ya están en espera de la hermanita, me dicen. ¿Y cuándo nace nuestra hermanita? ¿Y nos la vas a dejar cargar? Y todo esto, ¿no? Cuestión de niñas.
pero se ausentaron durante 3 fines de semana, no fueron a la casa. El cuarto fin, ya estaban ahí estas niñas. Yo les pregunté que qué pasaba, que por qué no habían venido los pasados fines de semana. Y me comentan, la más grande, la de 10 años, me dice: es que le tenemos miedo a mi papá. Yo me imaginé que a lo mejor no querían ir porque la mamá no las dejaba, a lo mejor le platicaban las niñas mucho a la mamá de mí, de cómo las trataba y se sentía ese celo, ¿no? Pero me sorprendió mucho que dijo: es que le tenemos miedo a mi papá. Y a mí se me hizo algo muy extraño porque, pues siempre convivíamos los cuatro, nunca vi que mi pareja les regañara, les alzara la voz, ni mucho menos les pegara. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a su papá? Cuando yo les pregunto a la más grande que por qué le tenían miedo a su papá, ella me comenta que en las noches, cuando ellas se quedaban aquí, por eso Verónica me dice: Santiago, tal vez yo no me enteré de varias cosas por estar dormida. Pero decían estas niñas, las dos, decían que veían a su papá, que salía de la habitación y se iba caminando todo el pasillo hasta la puerta de la habitación de las niñas, pero iba caminando en cuatro patas. Así lo describen las niñas, que iba caminando en cuatro patas y se paraba en la puerta solamente a observarlas. Por eso las niñas no querían ir ya a visitarla, porque le daban miedo. Y con razón, imagínense. Ver a tu papá en esa situación. Y ese ser todavía seguía platicando con Verónica, que ella todavía no entendía, después de que platicamos de todo esto. Ella no entendía qué pasaba. Decía: oye, este tendrá otra personalidad. Mi pareja, ¿qué pasa? Yo le preguntaba a mi suegra. Mi suegra decía: no, pues él siempre ha sido muy saludable, mira el cuerpo que tiene. Mi suegra nunca supo de que se hubiera hecho un pacto. Mi suegra decía que era que la alimentación, que el ejercicio, por eso tener ese cuerpo perfecto que tenía su hijo. Verónica decidió irse de ese lugar, de irse a la casa de sus padres, con el pretexto de que, pues, pasar los últimos meses, últimas semanas del embarazo, pues, en compañía de su mamá. Y así lo hizo. Verónica se fue a casa de sus padres. Pero en una ocasión, en la madrugada, sonó el teléfono de la casa de Verónica. Ella contestó y era su pareja. Pero era una voz que a ella le dio mucho miedo al escuchar. Al escuchar lo que le decía: ¿cómo estás? Dijo: Santiago, créeme que me dio muchísimo miedo. Era una voz que me dominaba, que no podía yo colgar el teléfono. Yo ya no quería seguir escuchando. Pero esa voz me decía, ese hombre, ese ser que estaba detrás del teléfono, me decía que yo jamás iba a huir de él, que yo siempre iba a ser para él y que mi niña le pertenecía a él. Es que esa niña me pertenece, no es tuya, ahora es mía. Y jamás te vas a deshacer de mí. Así vayas a donde vayas, jamás te vas a deshacer de mí. Ella, con mucho miedo, mucho valor, Santiago, colgué el teléfono.
Al día siguiente le marco a mi suegra, a su casa. El teléfono estaba cortado. El teléfono estaba cortado. Le hablo al trabajo de mi suegra. Ya me comunican con ella. Le digo, es que anoche me habló su hijo. Tengo mucho miedo. Dice, ¿qué? ¿Te amenazó? ¿Que te iba a golpear algo? Dice, no. Es que no es su hijo. Dice, no sé cómo explicarle que no es su hijo. Eso es otro ser. Es que su hijo hizo un pacto. La suegra le decía, es que no pasó nada de eso que dices. Es que él me lo confesó, señora. Y lo que me habla ahí viene por mi hija, viene por mí. Tengo mucho miedo. Dijo, él no te pudo haber hablado en la madrugada porque el teléfono está cortado. No lo he pagado. Y efectivamente, algo que ya Verónica había constatado, que el teléfono estaba cortado. Pero la suegra no le creía de lo que realmente su hijo había hecho y cuál era el pago. ¿Cuál era el pago para tener ese cuerpo perfecto? Muchas veces nos involucramos con este tipo de cosas por ignorancia, desesperación, ambición tal vez. Pero recuerden que la factura es demasiado alta. Así como el caso de Verónica. Que hasta la fecha no he tenido noticias de ella, qué sucedió, qué ha pasado con su hija, si regresó con su pareja o no. Pero es algo que cuando Verónica me contactó, es algo que ella no relacionaba. No relacionaba el pacto, ese ser, ese demonio, y el costo de ese pacto. Ella no asimilaba todo esto. ¿Y usted estaría dispuesto o dispuesta hacer algún pacto para tener algún beneficio? ¿Estará dispuesto a pagar el precio? Porque al realizarlo, créame que ya no hay marcha atrás. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.